Hola amigos, soy Gerardo Cuña, estamos en ASEGUA para entregarles a ustedes una propuesta deportiva diferente con toda la información y la emoción del rey de uruguayo. En este caso, les vamos a llevar la Copa de Oro de la tropilla de ASEGUA. Esto es Raidismo TV y por aquí se va a correr. Como lo veníamos anunciando, promocionando, estamos en el acontecimiento del año, la Copa de Oro del Día de las Américas. Sociedad Criolla, la tropilla de ASEGUA, número 30 Serena, la tordilla con Erly Silva, las riendas, propietario Merly Silva, corren por la hípica de los potros de Noblía. Número 31, Quemijo, el tordillo con Nelson Siqueira, las riendas, propietario el mismo Nelson Siqueira, corren por el Club Hispano Uruguayo de Santa Clara de Dolimar. Número 32, Nena Rubia, tordilla, Néstor de Melo, las riendas, propietario Luis Lima, corren por la asociación Tupambaé. Número 34, Gitana B y I. Picasa, Samuel Llorado, las riendas, el mismo propietario Samuel Llorado, corren por el Club Hispano Uruguayo de Santa Clara de Olimar. Con el número 36, Pingo de Oro, el Picasso, Juan Almeida, las riendas, propietario Darío Domínguez, corren por la Sociedad Criolla La Tropilla de ASEGUA. Número 38, Soy Profeta, el tordillo con Hermes Baptista, a las riendas, propietario el mismo Hermes Baptista, corren por el Centro Raidista de Cerro Largo. Número 41, América, Seina Picasa, Fernando Olivera, las riendas, propietario Dalmiro Borba, corren por la Sociedad Criolla La Tropilla de ASEGUA. El número 42, Ana, la Seina Colorada, Suber García, las riendas, propietario Andrés García, corren por el Centro Raidista de Cerro Largo. Número 43, Maquinita, la Colorada, Bruno Rodríguez, las riendas, propietario el mismo Rubén Bruno Rodríguez, corren por la Sociedad Criolla La Tropilla de ASEGUA. Número 44, Qué Mulata, la Colorada Malacara, Diego Prego, las riendas, propietario el mismo Diego Prego, corren por el Deportivo. Número 46, Quenata, la Tostada, con Ramón Piñeiro, a las riendas, propietario Adrián Sosa, Club Social La Paloma, del departamento de Durazno. Número 47, Mi Pequeño Gigante, el Tordillo, Andrea Faguada, las riendas, propietario Sergio Ortiz, corren por el Club Uruguay de Vergara. Número 48, Mi Gran Hermano, el Tostado, Jorge Romero, las riendas, propietario el mismo Jorge Romero, corre por los Tizones de Ancina. Y bueno, y con el número 49 marcó Turmalina, la Tostada Malacara, con Antonio Alfaro, las riendas, propietario Ulises Alfaro, corren por la Sociedad Criolla los 33. El número 50, Trafoguera, Zaina Malacara, Antonio Borba, las riendas, Jefferson Vidal, propietario, corren por la Sociedad Criolla La Tropilla de ASEGUA. Número 51, Doble Feo, Soy el Zaino, con Malva Furtado, las riendas, Hugo Furtado, propietario, corren por el Club Social La Paloma del departamento de Durazno. El número 52, cierra con la nómina Gata Oscura, la Zaina, con Anderson Miranda, propietario Mauricio Almeida, corren por la Sociedad Criolla La Tropilla de ASEGUA. Los 43 binomios, 43 ilusiones que en 4 minutos se van a hacer a la ruta y fueron informaciones, Lalo. Ya vamos a ir a usted, Gerardo Morales, que está en la largada ahí de esta Copa de Oro.
del Día de las Américas, pero brevemente, Gualberto, dígame en tres palabritas un adelanto para antes la largada de lo que puede pasar en esta Copa de Oro. Preséntemelo, Lalo. Gran expectativa desde Aseguá, 4, 5, 6 caballos de punta que nos han demostrado durante la temporada que son los grandes candidatos. Otros tirarán de un asa y de otra para quedarse con la Copa en un trazado difícil que empareja hacia abajo. Le dan posibilidades a otros caballos quizás que no estén en lo previo en la conversación, que puedan hacerse de la carrera. Esperemos. En un rato le contamos más detalladamente toda esta historia. Muy bien, Gualberto, fue su primer comentario de la mañana. Guardamos el segundo comentario después que hagamos el top en la ruta ahí en Aseguá, en la frontera con nuestros hermanos brasileños. Ahora sí, vamos a convocar a la otra unidad móvil, Lalo, la unidad móvil número 2. Bien, atento, compañero, ya estamos, salimos frente a la sede de la tropilla de Aseguá. Se hizo la largada simbólica como estaba estipulado. Ya nos vamos hacia lo que significa el punto de partida. Ya están los 43 protagonistas, postales que realmente se disfrutan en lo que tiene que ver aquí en Aseguá, aquí en el departamento de Cerro Largo, con esta tan anhelada y esperada Copa de Oro. Lo que se vive aquí en Aseguá es algo único. Celulares que realmente firman lo que es en la largada simbólica. Ahí van los 43 protagonistas allí en el punto de partida, como está estipulado, 6 en punto de la mañana. Comenzará a escribir la página número 50 de este Día de las Américas que organiza la Sociedad Criolla La Tropilla de Aseguá, que usted lo vive a través de Uruguay del Caballo, a través de Radio Carve, junto a la gran cadena radial esta mañana, Lalo. Muy bien, Gerardo, lo estamos atentos a usted, estamos a 2 minutos de la largada, estamos atentos al top suyo, y bueno, descríbanos, ¿qué más ves? Me imagino, 43 caballos, no se ven, lo vimos 47 hace 15 días ahí en Chamizo, ha sido unos fines de semana de tremendas tropillas, domingo a domingo en este calendario de la Federación Ecuestre Uruguaya. Bien, correcto, ya estamos a lo que es en el punto estratégico, a donde se va a poner en marcha, 6 en punto de la mañana, como está estipulado. Ahí está todo lo que tiene que ver la comisión directiva, las autoridades de la prueba. Ahora sí, ya están los 43 protagonistas en esta recta larga donde se va a poner en marcha de un momento a otro, 6 de la mañana. Ya estamos a escasos minutos nada más para que se ponga en marcha justamente 5 y 59. Tenemos nuestro kilómetro. Estamos a un minuto tan solo para que comience a escribir la página número 50, la Copa de Oro. Aquí aparecen los caballos con antecedente. Allí está el caballo de Jorge Gadea. Justamente estamos hablando del caballo que viene ganar allí en San Ramón. Ahí está con lo que significa la Amazona de la Asociación Rural de San Picar. Justamente ahí está el tostado confiador con María Castel Paján. Ahí está la casaca azul con ojos negros de la Asociación Rural de San Picar. Ahí está lo que significa también la presencia, también aparece las casacas de la tropilla de Aseguá. Ya están los 43 protagonistas, todos alineados, así que aguardamos lo que significa todo. Largaron, se fue la tropilla, se puso en marcha la Copa de Oro desde Aseguá, desde el departamento de Cerro Largo. Se comienza a escribir la página número 50. Ya están los protagonistas en la ruta. Se fueron a recorrer los 43 protagonistas de mañana en la Copa de Oro. Y muy bien, usted lo tenía, la voz del hombre de Cerro Chato, de Gerardo Morales. No se Dios puso en marcha esta Copa de Oro del Día de las Américas, organizado por la tropilla de Aseguá. 43 ilusiones, 43 binomios que se hicieron a la ruta, y a la ruta nos vamos para que Gerardo nos cuente en estos primeros metros qué está sucediendo en esta Copa de Oro, que promete ser una brillante carrera en el día de hoy.
y sin duda que es uno de los grandes clásicos que tiene esta temporada 2019. Se van los protagonistas, se van a recorrer lo que significa esta primera etapa, y aquí encontramos ya la salida nomás de Aceguá. Atento que encontramos la presencia justamente del número 49, allí está Turmalina, ahí está la tostada con la bota de Antonio Alfaro, la gente de 33 que defiende la sociedad criolla, los 33, las patas prácticamente. Atento que allí apareció este muy bonito caballo, el número 52, que se trata del Gato Oscuro. Allí está con la monta, decíamos, el de Mauricio Almeida, la gente de la tropilla de Aceguá, calores de la casaca de la institución organizadora. Unos cuerpos más adelante, atento que allí está también, aparece lo que significa el número 42, ahí está la presencia de Ana, allí está la colorada de Andrés García, que el propio Andrés García en la monta, la que representa, decíamos, justamente los colores de lo que es la crío del sector raidista de Cerro Largo. Y allí los cuerpos más adelante, atento, atento, quién aparece, ahí está el número 38, Soy Profeta, allí está el tordillo con la monta de Herme Batista, y Camo Batista, cuánta historia para este veterano Camo Batista, que hoy sin duda quiere ser del Vamos Más, quiere ser protagonista de la Copa de Oro, quiere ser guay. Atento que allí está Pingo de Oro, y está el Picasso con la monta de Danilo Almeida, el de César Domínguez, la gente que representa la tropilla de Aceguá. Unos metros más adelante, atento, atento, Cerro Chato, quien apareció, apareció el tordillo Candombi, el del Robi Taroco, con Victoria Taroco, el que representa al democrático de Cerro Chato. Dos cuerpos más adelante, quien aparece, atento que allí está la presencia del número 28, atento que se trata justamente Don Chaplin el Zaino, con Gabriel Dávila la monta, la gente que representa justamente al militar Artiga de Río Branco. Se va la tropilla, se va la tropilla en este escenario de esta primera etapa, mañana del cielo encapotado. Así está el panorama, aquí atrás los que salieron más relegados, los más de inmediato perseguidor, pero se va el grueso de la tropilla, ya la punta de la carrera donde está la otra unidad móvil. Por eso vamos, Lalo pidiendo el cambio desde esta unidad móvil a la otra unidad móvil, Lalo. Con David Cantero de volante, que hoy va a tener que tener una sapiencia mayor a la que lo caracteriza, porque lógico, es angosto este camino internacional, esta ruta que nosotros nos conocíamos, es serpenteante, es subidas y bajadas constantes, es a un lado y al otro realmente, pero que en estos primeros kilómetros está de buen piso. Sabemos que hablando ayer con Ariel, el Landaburu hasta en la tarde la estaban trabajando para que fuera de la mejor manera, debido a que llovió en la semana y en 20 y pocas horas llovió arriba de 160 milímetros por aquí, lógico, ya la venían trabajando en el correr de la semana, pero la clemencia del tiempo hicieron su mella. Está de buen piso, es angosto, es serpenteante a un lado y al otro, es toboganes, subidas y bajadas constantes, pero bueno, así está, es el escenario de esta Copa de Oro edición 50 de el Día de las Américas, por más que son más de 50 años, porque hubo un par de oportunidades que no se hizo la competencia, y bueno, eso sin duda que hace que tenga más de 50 años esta competencia, pero son 50 ediciones y hoy se vive el oro, y aquí está Uruguay del Caballo atrás de Cargo 850, como siempre marcando el camino para contar lo que pasa. Y lo decía recién desde la otra unidad móvil Gerardo, está nada más y menos, vaya que orgullo, que para el ganador de la primera edición, el Camo Hermes Batista, que con sus 82 pirulos, como lo hablábamos ayer con él, 82 pirulos, un hombre que ha estado constantemente, que acá a poco aparece, fue el ganador de la primera edición con el perfil aquí en la década del 60, aquí en este Aceguá, en otro escenario, porque era en dirección hacia Noblía, en la ruta 8, pero hoy las circunstancias sin duda que marcan que la prueba se haga por este camino internacional, para un lado Uruguay, para el otro lado Brasil, la Copa de Oro de la tropilla de Aceguá, que también hoy, sin duda, luciendo su coqueta nueva camiseta, no saliendo los tradicionales azul y blanco, pero aquella azul de pecho y espalda con las mangas blancas pasó a ser tona blanca, con vivos azules y con una franja sobre el corazón que va desde el hombro hasta la cintura azul. La nueva, sin duda, las cosas cambian, las épocas cambian, con el aditivo fundamental del oro, con gente nueva que está hoy al frente de la tropilla que determinó que esa sea en esta circunstancia y de aquí en más, la casaca, siempre con los mismos colores azul y blanco, pero de otra formativa, la de la tropilla se va. 43 protagonistas adversarios, uno al otro, 7, 8 más encumbrados, como decía el pico, que ahora
sin duda voy redondeando un poco el comentario. Ruta dificilísima. Aquí, el que pase de 28 creo que la queda. El Pico es mucho más consciente de eso. Y porque él también fue partícipe, quizás no en este escenario, pero en estas pruebas de aquí de Aseguá, que son difíciles. Y día, día más que difícil. Cielo cubierto. Temperatura que a la medianoche estaba fresca. No es tanto en la mañana. Y todavía alguna llovizna que aparece que a lo mejor corre a favor de la tropilla. Pero bueno, es todo difícil en esta Copa de Oro de Aseguá. Sin duda que empareja más. Sin duda que los que tienen antecedentes vienen con el favoritismo. Pero como en cada evento siempre hay algún colado. Y esta mañana yo creo que también lo va a tener. Todas las diferencias de las 43 protagonistas que a las 6 en punto de la mañana se hicieron a la ruta. A escribir la página número 50 de la Copa de Oro del Día de las Américas que organiza la tropilla de Aseguá. Desde Aseguá, Uruguay, del caballo Radio Carve. Y esta transmisión es un auspicio, Lalo. Y le encontramos, le contamos de atrás hacia adelante, del último al primero, toda la tropilla en esta ruta que es angosta, pero como decía el Pico, como decía Manolo, tiene un piso excepcional, un piso espectacular para lo que tiene que ver este andamiaje de esta primera etapa para el desarrollo de toda la competencia. Escenario más que clásico, más que esta tropilla de Aseguá, la Copa de Oro. Les contamos rápidamente los que se quedan allá en el fondo trabajando, los que están en la más de inmediata persecución, atento, les contamos que aparece allí está Turmalina, está la gente de la criolla de 33, allí con Antonio Alfaro en las riendas. La de Santiago Alfaro, ¿quién más está atento que esta gata oscura? Está la de Mauricio Almeida, la tropilla de Aseguá también trabaja en ese grupito. Ahí está la presencia del número 42, allí está Yana, allí está con Andrés García, la gente que representa el centro raidista de Cerro Largo. ¿Quién más está junto a él? Atento que está el Picasso Pingo de Oro, el de César Domínguez con Danilo Almeida, la gente de la tropilla de Aseguá. Unos metros más atrás, atento que está la presencia del número 25, está también Estrella del Este con Jaimito Rosa, la gente de la Sociedad Criolla, la tropilla de Aseguá. ¿Quién más aparece? Atento que está el número 10, el candombe del Rodi Taroco con Victoria Taroco, la gente de Cerro Chato que defienden al Democrático de Cerro Chato. Estos están todos en los 2:43. Eso toda la diferencia para los más de inmediato perseguidores. 2:43 marcó la diferencia, Lalo. Y atento que hay otro grupo más adelante donde está allí cinchando ese grupito. Se trata de lo que significa el número 21. Soy la linda, la tostada, la de Edinson Pereira con la de Luis, la de López, Luis López, la que defiende la Sociedad Criolla, la tropilla de Aseguá. ¿Quién más se parece? Atento, atento que también está Quemijo, atento, allí está la presencia Quemijo, el tordillo del Toto Nelson Sequeira y que defiende al hispano uruguayo de Santa Clara de Limar. ¿Quién más aparece? Atento que está también lo que es América, está la Zaina con la monta de Bernardo Olivera, la gente de la tropilla de Aseguá. ¿Quién más se trajo las patas? Atento que allí está la presencia de Reprobador, está lo que es el Tostado, está el Tostado con José Baraiba, propio José Baraiba, la monta que defiende el Club Nacional de Fútbol de Sarapí del G. ¿Quién más está? Atento que aparece también la presencia de lo que es con, allí está la Zaina Colorada con la de Juan Pereira, allí está la de Oviedo Hotel, la que defienden los colores de la Sociedad Criolla, la tropilla de Aseguá, varias casacas de la institución organizadora. ¿Quién más está junto a él? Atento que aparece, allí está un Saibón AG, allí está la Colorada, la de Juan Zavalla con el propio Juan Zavalla, la que representa, decíamos, al Club Hípico Los Potros de la Ulía. Está también junto a él, atento Santa Clara del Mar que aparece, allí está el Tostado Soplete, el de Alcides Pereda con Pablo Tomás Echeverría, la gente que representa el Club Obrero Unión de Santa Clara. Están trabajando al filo de los 3:44 para todo ese grupo, 3:43
44 marcó la diferencia, Lalo. Seguimos repasando la tropilla, seguimos repasando los 43 protagonistas que a las 6 en punto de la mañana estuvieron en el punto de partida. Contamos que a 4 minutos, atento, aparecer allí Don Cuarteto, donde está el número 15. Atento que está el ICE. Allí está el zaino de Luciana Aquino, el de Uvilla Aldo con Luciana Aquino, la gente de Cerro de Amaro que defienden al Unión Barrio Colla de José Pedro Varela. ¿Quién más está? Atento que está también junto a él. Está la presencia de Pingareta, el Rosillo, de Nieva, con Sánchez, con Marcelo Sánchez, la monta la gente que defiende a lo que tiene que dar la tropilla de Acegua. Atento que allí está el Pingareta, el Rosillo, uno de los grandes protagonistas también, que sin duda está ahí en los más de inmediata perseguidor. ¿Quién más está junto a él? Atento que aparece también. Allí está la presencia del número 47, mi pequeño gigante, el Tordillo, de Sergio Ortiz con Andrea Faguada, la gente que representa al Club Uruguay de Vergara. Atento que también está, quien más se trajo las patas, está el Moisés, el Tordillo de P. Adriana Sosa con Paulina Sosa, la gente de Sarandí que defienden al Club Sarandí de Sarandí de allí. Y quien más completa en el quinteto, atento que está también la presencia, decíamos, del número 46, allí está la presencia de lo que tiene que ver el número Kenata, la tostada de Ramón Piñeiro, la gente que defiende a la Sociedad Criolla, los Tizores de Ancina, y también conforman ese grupo. Atento, atento, que allí está también Gitana Baby, la Picasa de Llorado con Samuel Llorado, la gente que representa el Club Hispano Uruguayo de Santa Clara. Eso marcó toda la diferencia para ese grupo. Están al filo de los 5 minutos exactos, toda la diferencia para los binomios que más persiguen, los más de inmediato perseguidor. 5 minutos marcó la diferencia. Seguimos marcando la diferencia de atrás hacia adelante, del primero al último, para la querida audiencia, que no le falte absolutamente nada con los 43 protagonistas. Escenario del Día de las Américas, la Copa de Oro, que está a través de Carmen Uruguay del Caballo y junto a la gran cadena radial que integran esta mañana, Lalo. Atento que le seguimos contando los más de inmediato perseguidor. Atento, atento, la Isla Patrulla. Atento que están en la Rubia, la Tordilla de Luis Lima con de Néstor de Mello, la rienda, la gente que defiende a la Asociación Tupambay, la gente que viene de la Isla Patrulla. Atento, ¿quién más está junto a él? Está el número 20, está el zaino elegido, el de el Coquito Peleburria con el propio Coco Peleburria, la gente de Cerro Chato que defiende a Democrático de Cerro Chato, y junto a él, ¿quién más está? Trafoguera, la mala cara de Antonio Borba con el propio Antonio Borba, la monta, la gente que defiende a la Sociedad Criolla, la tropilla de Seguales y Colores de la institución organizadora. Están los más de inmediato perseguidos, los que manejan la punta de la carrera, pero vamos a ver qué pasa. Así están planteadas las cosas en estos primeros kilómetros de esta primera etapa de lo que tiene que ver la 50ª edición del Día de las América, que organiza la Sociedad Criolla, la tropilla de Aceguar, y que usted lo tiene todo a través de Radio Carve. La mesa está servida esta mañana aquí en Aceguar, Lalo. Muy bien, esto es Carve, esto es Uruguay del Caballo, marcando el camino desde Aceguar con la Copa de Oro del Día de las Américas, organizado por la Sociedad Criolla, la tropilla de Aceguar. Y allá nos vamos a la ruta, Lalo. Cuando ya dejamos atrás los 26 kilómetros de esta primera etapa, atento que siempre marchando ese día en la punta de la competencia está Trafoguera, la zaina, la de Gerson Vidal con David Borba, la gente de la casa vistiendo la casaca de la tropilla, por más que aún ha salido a lucir esa nueva y coqueta casaca de la tropilla de Aceguar. Estamos a algo menos de lo que va a ser el punto de retorno allí en el kilómetro 30 para pegar la vuelta y ponernos de cara nuevamente a Aceguar. Mañana que persiste con cielo totalmente gris, temperatura que no es de las más bajas, pero que bueno, sin duda, así es el escenario de esta Copa de Oro de aquí, de la tropilla, en el Día de las Américas, aquí en Aceguar, en la frontera Uruguay-Brasil, donde esta Trafoguera marcha a gusto y antojo. Por momento la aprovecha en la poca planicie que tiene este camino internacional, cuando no la deja atrapar a voluntad, la pone al trote. Esas carreras de antes, cuando muchos ponían al trote, bueno, aquí en este camino internacional se vio nuevamente, cuando dije estamos pronto ya a lo que va a ser el retorno, y con amplias diferencias a su favor, mancha a gusto y antojo Trafoguera,
La edad de Gerson Silva con David Bolva en la punta de la competencia. Y reiteramos que es Trafoguera la Zaina, la de Gerson, Jefferson Vidal con David Borba, la tropilla de Aceguá que decidida marcha a gusto y antojo, como lo dijo el Pico, descendió algo el promedio, se está poniendo más acorde, yo creo, a lo que permite esta mañana, lo que es el trazado, lo que es el clima, lo que son los protagonistas de esta Copa de Oro aquí en Aceguá. La tropilla viviendo su escalón más alto, los 50 ediciones de su Día de las Américas, y un representante de la casa es el que enseña el camino. Y esto está planteado como estrategia, sin ninguna duda, porque el jinete, por momento, la mala cara testerea y le hace seña con la fusta como para seguir marchando. No la quiere dejar bajar de ese 28. No sé si estará bien o si estará mal. Los lugareños, gente de que supuestamente son de esta zona, que entrenan para estos lugares, conocen muy bien la ruta. Veremos si esa estrategia, si ese plan de carrera tempranero nomás en esta mañana lo lleva en las carreras, hacen su trayectoria y su resistencia, se hacen inmunes a las distancias y a los grandes promedios. Pero bueno, ¿por qué no? Uno confía en los raidistas también, que en los entrenamientos en casa del día al día pueden preparar con tiempo un caballo para correr la copa en este caso. Claro, uno llegado el momento dice, el oficio, todo el entorno que los caballos van aprendiendo, carrera tras carrera no se los quita a nadie. Por eso muchas veces entrenamos los caballos en casa, los preparamos, toda la ilusión de hacer una gran concreción, pero debutar y ganar que está reservado para pocos. Y este, mire que como en cada acontecimiento del pago, siempre aparecen en estas grandes ediciones, como es este caso la Copa de Oro, aquellos que quieren estar porque es la fiesta del pago. Pero esta trafoguera, esta Zaina de Jefferson Vidal con David Borba, miren que y no es ninguna improvisada. Y creo que el hombre, por más que aparenta ser un muchacho bastante joventón, no es de los que está corriendo porque está corriendo. Está corriendo la carrera y es muy conocedor, se ve, de lo que es el trazado de este camino internacional. Y bueno, son de esos que quieren estar en la fiesta, pero que también quiere ser protagonista, y este, créanme, que no es ningún improviso. Y bueno, lo está haciendo, veremos qué es lo que pasa kilómetro más adelante, si los grandes candidatos en estos 700, 800 metros a favor que tiene la puntera, donde la figura inconfundible de mi gran hermano, el Tostado, con Jorge Romero, estaba el Tordillo allí también, de la gente de Cerro Chato, el de Taroco, estaba también cerrando ese grupo donde no iban menos de 10, 12 caballos, la casaca azul celeste de la Asociación Rural de Zapicán, María Constanza Castelbajac. Bueno, Pico, el promedio quizás que está haciendo otra foguera es un poquito elevado, pero los de atrás pegaron un pestañeo grande, durmieron un poquito y ya vieron que la puntera venía decidida y están ahí, a menos de 700, 800 metros de la puntera, marchando firme, un gran grupo que de un momento a otro yo creo que va a estar en la punta. Sí, no tenga ninguna duda, como decimos comúnmente, lo tienen a tiro o lo tienen controlado, mejor dicho, así observándolo por arriba del caño, los dichos tradicionales, cotidianos, de fin de semana tras fin de semana, en una ruta que uno va pintando un poco las características de cada región, un verdadero camino de campaña, con establecimientos a un lado, al otro, con animales en la ruta que están pasando. Grandes establecimientos, Pico, porque hay que ver establecimientos de grandes inversiones en lo que son los cascos y de una infraestructura tremenda para esta zona, ¿eh? Bueno, sin duda, como también tenemos pequeños establecimientos, lugares poblados con algún caserío, como en este caso es la zona de La Lata, que le llaman aquí precisamente. Exacto, aquí en el retorno con muchas familias que en este momento con los chicos, los chiquitos están observando el pasaje de la caravana, pero los animales pastando a un lado y otro de la ruta, un verdadero camino vecinal que, bueno, nos sorprende gratamente porque más allá de las vicisitudes de la topografía del camino, de la carretera,
el camino es bueno y se puede correr perfectamente. Nos tocó vivir en alguna instancia en los Nico Valle, que tuvieron que buscar por caminos de acceso también, y así sucesivamente se van a ir dando en otros escenarios. Pero perfectamente para una copa que temíamos que de repente se podía entorpecer un poco el andamiaje, bueno, todo el mundo está colaborando, cooperando para que esto transcurra normalmente y con una locataria marcando el camino. Fue otro comentario. Y una ceguá y una tropilla de un de las Américas Pico, que tiene una gran historia, que arrancó por allá. Ayer hablábamos con Alejandro Zavallo, un lugareño, un hombre que sin duda mamó esto de las raíces, él siendo muy gurí, creo que tenía 5 o 6 años, me decía, cuando se corrieron las primeras competencias que aún no eran federadas. Pero que bueno, aquella gran historia rica del Martín Aquino, de lo que fue toda la trayectoria de un caballo que sin duda estuvo en los primeros lugares de los campeonatos de la Federación Ecuestre Uruguaya en aquella década, fines del 60 y comienzo del 70. Después todo se vino con la gente que sin duda marcó una rica historia de aquí, de esta zona, los Berríos, Carlos y Gastón Berríos. Ah, la mala, una rodada, ahí hubo una rodada, atento, ojo, ojo, atención, que hubo una rodada. No fue rodada, sí, sencillo. No pasó nada, se le cayó. Yo creo que es el hombre allá de los pagos suyos, el hombre. Samuel. No, es el hombre de acá en Oblía, rodó porque se cayó con todo la yegua. Cayó con todo la yegua. Realmente, ¿sí? Justamente, familiar nuestro, Samuel Llorado, que no pasó nada, fue eso nada. Se le fue todo el equipo montado y reventó y corrió y cayó. Y llevó el equino con todo. Con todo, exactamente. No pasó nada, tranquilidad para toda la gente, el hombre ya está de pie, la yegua también, o el caballo, bueno. Van a ir los acompañantes a tratar de ajustar el equipo y ver qué pasa entonces. Y mire lo que son las cosas, justo de frente a nuestro móvil se abrió el Camo Batista en este tordillo inmenso y se vino derecho al móvil prácticamente, que David aguantó y aguantó porque veníamos en sentido inverso con relación al inconveniente, y el Camo se abrió justamente y prácticamente vino de frente al móvil, que felizmente en este angosto camino lo pudo esquivar. La gente de Foto Cuña, como siempre, haciendo un gran trabajo, 4 generaciones al servicio del raid hípico desde 1974, y bueno, todo lo que es los videos a través de YouTube. Entonces, Foto Cuña, como siempre, para que quede perpetuado en un buen mural, Foto Cuña, hoy también aquí, en los pagos de Cerro Largo, en su departamento, en lo que es la Copa de Oro del Día de las Américas, la tropilla se va. Foto Cuña, que a partir de la próxima semana, atención, próxima semana, va a estar saliendo por A más B para todo el país. Entonces, ese excelente trabajo que hace Foto Cuña, a partir de la próxima semana, lo podrán ver por A más B. En próximos días vamos a tener día y hora. Nosotros detuvimos nuestra unidad móvil en la sapiencia al volante, como siempre, de nuestro compañero Nico Melgar, y atento que la tropilla ya en dirección a Ceguá, en dirección a lo que va a ser el punto terminal de esta primera etapa de lo que tiene que ver esta Copa de Oro, que está a través de Radio Carve, a través de Uruguay del Caballo. Atento, les contamos los que estaban en el fondo, le decíamos que estaba el número 32 justamente de la presencia, decíamos el número 32 estaba la nena rubia. Estaba la yegua de la Isla Patrulla con la monta justamente de lo que significa Néstor de Mello, la gente que defiende a la Asociación Tupamba. Está también atento Cerro Chato, está el elegido la presencia, decíamos, de Jorge Perugorría, la gente que defiende al Democrático de Cerro Chato. Está toda la tropilla, también está la presencia del número 44, atento que se trata, que mulata, está la de Diego Prego, con el propio Diego Prego, la que defiende al Deportivo Social Sarandí Grande. Está el resto de la tropilla trabajando en la más de inmediata percusión, atento a las unidades acompañantes que se adelantan en la ruta para lo que tiene que ver ya rumbo a Ceguá, para lo que decíamos, el campo de neutralizaciones, donde vendrán las pulsaciones, Lalo. Como lo decíamos, pegamos la vuelta a los 30 kilómetros de competencia.
ya de cara a Aceguá, allí donde va a ser el punto final de la primera etapa. Allí en la avenida principal va a ser el campo de neutralización donde vendrán las pulsaciones. Punto de largada de la competencia. Punto de llegada a la primera etapa. Punto final también de lo que va a ser esta Copa de Oro aquí de la Tropilla en Aceguá. Y atento que se acortan y siempre prevalece. En la punta de la competencia, tras Foguera la Zaina, la de Jefferson Vidal con David Borbo, la gente de la Tropilla que es la que enseña el camino. Pero ahora se vinieron, no son ya 500, 600, 700 metros. No son más de 300 metros, entre 250 y 300 metros, donde viene el grueso de la Tropilla y el grupo más cercano. Bueno, también es el... A este grupo, el número 48, mi gran hermano, el Tostado, el de los Tizones, el de Paso Casildo, el que defiende a los Tizones de Ancina, el de Jorge Romero, con el propio Jorge Romero, por donde había una gran Tropilla realmente, donde veníamos viendo allí también la presencia de Cooperador, el Tostado, con Constanza Castaibajal, el que defiende los colores de la Asociación Rural de Zapicán, donde estaba allí también la presencia del Tordillo, el que vino de los Pagos de Cerro Chato, este precioso caballo, un ofo en paparazzi, el caballo, el Tordillo de Taroco, el que defiende, como decíamos, a el democrático de Cerro Chato, y una presencia importante de un montón de quinos que están allí muy cerquita y cada vez acortan más las diferencias con quien está en punta. Deme una referencia. 36 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de una hora, 18 minutos, 30 segundos para un promedio. Que descendió algo, 27 kilómetros, 515 metros para quien está de punta. Final de este raí en la segunda etapa. Si habrá que tener energías guardadas para definir una carrera en una subida impresionante, indescriptible, no existe otra. Sinceramente, en los circuitos de todo el país no existe un final como esto, ya se los puedo dar por garantido. En una subida permanente a Ceguá, como les decía ayer en el programa, la Casa Pérez, la tradicional Casa Pérez, que ya no existe allá abajo como estábamos acostumbrados desde niño cuando veníamos acá a competir y también a comprar algún kilito de azúcar, algún bombón, lo que fuera, en la Casa Pérez, y ropa, ¿por qué no?, para vestirnos a la moda. Y miramos hacia allá, a Ceguá, bien arriba, donde finaliza la competencia, es subir, subir y subir permanentemente. Se termina la primera etapa. Y seguimos hablando de este Ceguá, Ceguá, no nos podemos olvidar de una de las encumbradas, también chiquiritita, generosa, ganosa de dar todo. Y también el Valliño tuvo un pasaje por ella, como otros tantos jinetes, como Jefferson, también en alguna oportunidad. No nos podemos olvidar, Pico, de una que sin duda marcó historia en la Federación Ecuestre, la India, también, de estos pagos y con la casaca de la Tropilla. Sin duda, Manolo, la carrera es larga, hay mucho camino por recorrer y queríamos dejar la India para más adelante, pero ya que tú la traes en primer lugar, ha sido una de las que ha grabado a fuego la camiseta de la Tropilla de Aceguá, recorriendo con su diminuta figura hasta muy entrada en edad, dejó todo en la ruta, en la cancha, como decimos comúnmente, y bueno, es la enseña número uno de Aceguá, junto a otros que quizás se abrieron camino, como tú dijiste, el Talero, el Maradona y otros tantos, pero la India, vaya, que escribió a fuego su nombre también en el ambiente del hipismo. Yo al Maradona, al revés de lo suyo, lo iba a dejar para adelante, porque fue el primero que yo vi en un raíz, y creo que fue el Noblía, que marcó los 30 en el promedio general. El del Amarelo Ferreira, el Maradona, otro caballo excepcional de estos pagos de Aceguá. Atento que ya reanudamos nuevamente la marcha, nuestra unidad móvil con el volante de Nico Melgar. Nos vamos rumbo a lo que va a ser el punto terminal de esta primera etapa, pero ya tenemos todas las diferencias de los 43 protagonistas que están en carrera. A las 6 en punto de la mañana se puso en marcha esta Copa de Oro que organiza el Club La Tropilla de Aceguá. Atento en un auspicio, Lalo. Y allí estaban manejando los hilos de la carrera, como decía nuestro compañero, estaba la presencia, decíamos, de Serena La Tordilla con Nelson Sequeira. Atento está el número 31, dije el que mijo con el Toto
Sequeira en el disparo uruguayo de Santa Clara. Olimar está también justamente Serena, la tordilla de Henry Silva, con el propio Henry Silva la monta la gente que defiende el club, la asociación Tupambaé. Atento, atento, ¿quién más está? Está también la presencia del número 23, atento, que se trata justamente del número 23, atento, que está la presencia de lo que significa, decíamos, el número 23, que está allí, también en la punta de la carrera espinita, la de Joaquín Erazo, la del Club Concordia de los Nico Valle. ¿Quién más está? Atento, atento, ¿quién más está? Está también el número 4, está también el número 4 allí a 17 segundos, tan solo comentado el tordillo de Denisosa, con la propia monta de Denisosa, la gente que representa la tropilla de Acegua. Y atento, atento, que también está pocas cosas hoy con la monta, el caballo de Sergio Machado, el Pulpo Machado, que viene de Paysandú con Fernando Barrio, la gente que defiende el club Dr. Rubén Alvariza de los Nico Valle. 17 segundos están todos los tres punteros a 17 segundos, decíamos, aparece, allí está también la presencia del número, allí está el número 50, Trafuguera, está la Zaina Balacara, la de Antonio Borba, con la monta del propio Antonio Borba, la yegua de Sherfinson Vidal, la que defiende la sociedad tropilla de Acegua. Atento, atento, que 25 segundos tan solo detrás aparece el número 48, mi gran hermano el tostado de Jorge Romero, con la propia monta de Jorge Romero, el que representa la Tizone de Alsina. Ejo, 25 segundos marcó la diferencia para el gran hermano, con la monta, decíamos, justamente allí está de Jorge Romero, el de los Tizones de Alsina. 25 minutos marcó la diferencia, Lalo. Vamos a ir 3 o 4, así vamos mechando junto con Lalo. Vamos a reiterar que atento, que estamos también a 25 segundos, aparece el número 5, atento, que allí está, copiador el tostado de Jorge Daniel Gadea, con María Caten Bajarla, que representa la Asociación Rural de Zapicar. Junto a él, atento, un minuto exactamente allí, hay otro quinteto, allí está Capataz del Sal, el saído de Luis Gómez con Pilar Sarabria, la gente que defiende la sociedad criolla, los 33, atento, que también está también la presencia del número 10, el tordillo, allí está el candombe del Robin Taroco, con Victoria Taroco, la gente que viene de Cerro Chato, defienden al democrático de Cerro Chato, y está a un minuto también junto a él, atento, Santa Clara de Limar, que aparece el tostado, soplete del Cides Pereda con Pablo Tomás Echeverría, la gente que defiende el club de Unión de Santa Clara. Para ello marcó un minuto exacto la diferencia, Lalo. Atento, atento, que está también allí está el poca ropa, el tostado de César Domínguez, con el propio César Domínguez, la gente que viene de la lata, que defiende a los Tauras de Bichadero, está exactamente allí, un minuto 43 junto a él. Atento, que está la presencia del número 36, se trata de Pingo Dios, el Picasso de Darío Domínguez, con Juan Almeida la monta, la gente que defiende a lo que significa la sociedad criolla, la tropilla de Acegua. Reitero, un minuto 43 también, atento, que aparece el número 17, allí está la presencia de lo que significa la Zaina de Faical, la de Rubén Pedroso, con la monta de Pedro, con Flavia Pedroso, la gente que defienden los Tauras de Bichadero. Marcó la diferencia, un minuto 43 marcó la diferencia, Lalo. Un minuto 52, atento, allí está en forma solitaria, aparece el número 13, atento, que allí está Diablo Lairo, el tostado, con la monta de Denis Morales. Atento la gente de la tropilla de Acegua, colores de la institución organizadora. 2 minutos 32, atento, que en forma solitaria allí está la presencia del número 47, allí está la presencia de mi pequeño gigante, el tordillo de Sergio Ortiz, con Andrea Faguada, la gente que defiende al Uruguay de Vergara. 2:32, atento, atento, que hay otro quinteto, allí está el número 20, trabaja a los 3 minutos 15, se trata justamente del zaino elegido, el de Jorge Perugorría, con el propio Jorge Perugorría la monta, la gente que viene de Cerro Chato, y defienden al democrático de Cerro Chato. 3 minutos 15 marcó la diferencia.
Atento que también aparece. Allí está la presencia de Don Chaplin, el Colorado, de Martín Muñoz. Atento con Anders Dávila en la monta, la gente que defiende la sociedad criolla, la tropilla de Aceguá. Está 3 minutos 15 también. Atento que está la presencia de Estrella del Este, la que trae Hamilton Rosa en la monta, la gente que defiende a lo que es el Club Ecuestre de Río Branco. Atento que también aparece. Atento, Gerardo. Sí, correcto, lo escuchamos, compañero. Atento que se vino solito y solo el Toto Siqueira. Atento que mi hijo está en el final. Vino el tordillo. Mire cómo viene, pico, la boca como orquesta, una rienda en cada mano. Estuvo el número 31, que mi hijo, en el primer lugar con el Toto Siqueira. Viene un tropillón aquí. Aquí viene Denise Sosa, aquí viene comentado, aquí viene el número 1. Aquí está también la número 30. Aquí vino mi gran hermano. Allí viene Espinita. Y aquí viene también el caballo, el cooperador. Está toda la tropilla. Está toda la tropilla en el punto final de esta primera etapa. Atento que dijimos, arribó en primer lugar el Toto Siqueira con Quemijo, el número 31. Atento que aquí viene llegando más gente. Aquí viene Pilar Sarabia y aquí viene también Pablito Echeverría. Aquí atento viene Pilar Sarabia y Pablito Echeverría, número 6 y número 9. Número 6 y número 9, entonces, arribaron aquí al punto final. Y aquí viene el número 51. Número 51, que ya le voy a decir de quién se trata. Y después le voy a dar toda la diferencia. Número 51, doble feo. El signo de la gente de San Gregorio Polanco. El de Daniel Furtado, Simona Furtado. La gente de San Gregorio Polanco que defiende al Club Social. La Paloma también está en el punto final de la competencia. A 1 minuto 58 arribó el número 6 y número 9. Y a 2 minutos 12 arribó la gente de San Gregorio Polanco, Simona Furtado, pero vamos a todas las diferencias. Sí. Atento que el grupo más cercano, que fue un sexteto, donde estaba Poca Cosa, Soy el del Pulpa, Machado, donde estaba el número 5, Cooperador, el Tostado con Constanza, Castaño Bajado, donde estaba el número 4, comentado el Tordillo con Denix Sosa, donde estaba el número 23, la gran favorita, la Espinita, la de Diego Erazun con Joaquín Erazun. Estaba también allí el número 30, que es Serena la Tordilla, con Herly Silva, y estaba el número 48, mi gran hermano. Eso arribaron a 12 segundos, se marcó la diferencia. Vamos a más diferencias, a 1 minuto 58. Arribó el número 6, el capataz, con Pilar Sarabia, el de Luis Gómez de Sociedad Criolla, los 33. Y número 9, Soplete, el Tostado, el de Cecilia Perea con Pablito Echeverría, Centro Unión de Santa Clara. 1.58, dije la diferencia. A 2.12, arribó en forma solitaria el número 51, doble feo, Soy el Zaino, con la botija, Simona Furtado, la gente de San Gregorio que defiende a el Club Social La Paloma. 2 minutos 12, dije. A 3.15, arribó el número 2, Poca Ropa, el de Darío Domínguez, de Los Tauras, de Bichadero, y junto a él arribó el número 17, Fiasca, la Zaina, con Claudia Pedroso, la gente de la Tropilla Seguá. Dije este binomio a 3 minutos 15. A 3 minutos 36, arribó en forma solitaria el número 10, el Candombe Tordillo, con Victoria Tarosco, la gente del Democrático de Cerro Chato, dije 3.36. A 4.17, también en forma solitaria el número 50, que va a ser gran protagonista, Trafoguera La Zaina Malacara con Antonio Borba, gente de la Tropilla Seguá, dije 4 minutos 17. A 4.35, el binomio número 25, Estrella del Este, con Hamilton Rosa, dije número 25. Y la gente del Ecuestre de Río Branco, y junto a ella arribó el número 36, Pingo de Oro, el Picasso, con Danilo Almeida, la Tropilla Seguá, dije este binomio a 4 minutos 35, marcó la diferencia. Abandono confirmado del número 34, la yegua que rodó la gitana, la Picasa de Samuel Llorado, con el propio Samuel Llorado, muchacho que está por aquí por la zona de Noblía, que defiende al hispano uruguayo de Santa Clara. Abandono confirmado, entonces quedarían 42 en competencia, que sigo con las diferencias. En forma solitaria arribó el número 47, pequeño gigante el Tordillo, el de Sergio Ortiz con Andrea Faguaga, la gente de Vergara defendiendo a Uruguay de Vergara, lo hicieron a 4 minutos 50. También en forma solitaria arribó el número 28, Don Chapin, el de Martín Muñoz con Gabriel Dávila, la gente de Deportivo Militar Artigas de Río Branco, lo hizo a 5 minutos 03. Una más para usted, Lalo, y enseguida seguimos con más arriba.
Atento que a 6:01 arribó un quinteto número 7. Número 7 que es Frankenstein y Tostado con José Lago, la gente de la hípica Los Potros. También junto a él lo hizo el número 14. El número 14 que se trata de Regala 309 La Calorada con el Melón López, la gente de las tropillas de Aceguá. Arriba también hay el número 20, elegido el Zaino con el Jorgito, el Coquito Perguerría, la gente de Cerro Chato que defiende al Democrático. Arriba también el número 32, que es en Nena Rubia la Tordilla con Néstor de Mello de los Lima, la gente y la patrulla que defiende a la asociación Tupambaé. Y también junto a ellos arriba el número 44, que mulata. La mala cara con Diego Prego, el Deportivo Social Sarandí. Llegó que viene Sarandí allí. Este quinteto lo hizo a 6:01, eso marcó el tiempo. Y en el lugar 24, último arriba hasta el momento para el número 3, atento Sarandí de G, reprobado el gateado, el de José Baraiva con el propio Lulo Baraiva en la monta, el juvenil defendiendo al Nacional de Fútbol de Sarandí del G, lo hizo a 7:35, tenemos 24 arribos en el punto final de esta primera etapa, campo de neutralización, aquí la avenida principal de Aceguá, justamente ahí en el interno de la avenida están haciendo lo que es el campo de neutralización. 24 arribos, un abandono confirmado del número 34, Gitana, la Picasa de Samuel Llorado, defendiendo a el hispano uruguayo de Santa Clara, serían 25, estarían faltando 9 para los 44 que hoy a las 6 en punto de la mañana, no, 43 fueron, 43 finalmente fueron porque no largó el número 19, estarían faltando 8, 43 fueron los que largaron porque reiteramos, no largó el número 19 como era caballo de Nieva. Así que estaría faltando 8 para completar entonces el final de esta primera etapa de 60 kilómetros. 14:18. Luego arribó un terceto a 17:50. Número 26, que lo es en Bricadeira con Jefferson Costa, el de Bachillo Costa de La Tropilla, tiene 60 de pulso. Número 27, Renata con Leonardo Costa, el otro también de La Tropilla, el otro, Botija de Bachillo, tiene 60 pulsaciones, pero debe de pasar por el rechequeo. Entonces, este terceto que lo completa el número 38, que lo es Soy Profeta, el tordillo con el Camo M. Batista, el hombre que sin duda ganó la primera edición y el hombre de mayor edad participando, número 38, tiene 60 pulsaciones, este terceto que arribó a 17:50. El último arribó el número 42, que lo hizo a 18:10, el número 42, Hanna, la Colorada, con Andrés García, del Centro Realista Cerro Largo, 64 pulsaciones. Decíamos de un abandono solo confirmado, el número 34, que la llevó que rodó la Gitana, veí la Picasa con Samuel Llorado, hizo abandono y también no arribó aquí, número 12, Mala Vecina, la Tostada de Roberto Botello, con el propio Roberto Botello, del Centro Realista de Cerro Largo, sin duda, nos falta uno también. Atento, todavía, compañero. Para completar los 43 que se hicieron hoy a la ruta. Y ya decir que el caballo de Jorge Romero, los Tizones de Asina, que tenía 48 pulsos, como lo hizo ahí en la nota, el pico debería pasar por el rechequeo, está autorizado a hacerse al segundo tramo entonces. Muy bien, Gualberto, vamos a usted ahora, lo escuchamos. Sí, un segundito. Con Diego Erazo, buen día, Diego. ¿Cómo viene la mano? Ya están para largar Joaquín y la Espinita. Bueno, todo bien, Pico. Contentísimo estar participando en esta prueba. Asombrado del folclore que ha sido la primera etapa. Pero bueno, contento y ilusionado de que la llevo a andar bien. Un trazado difícil, la ruta de piso buena, pero serpenteada permanentemente, subir y bajar. Creo que la yegua se adecua muy bien para el tamaño de ella, para la fisonomía, y creo que las cosas van a salir muy bien a pesar que tienen rivales muy difíciles. ¿Cuál? Los rivales son fuertes, pero la petiza también, ¿eh? Le tengo fe y la ruta es como para ella. Bueno, buena suerte. Gracias. Diego Erazun, el hombre de los Nico Valle. Yo, compañero, voy a dejar libre la línea 2 para que los compañeros trabajen y ya nos vamos al móvil. Vamos a decir que ya está haciendo ejercicio de calentamiento también, pocas cosas hoy. El caballo del Pulpa, Sergio Machado, con Fernando Barrios, que pasó también por el rechequeo, que tenía 60 pulsos y está también autorizado. Entonces, de ese grupo más cercano, ese sexteto que está a 12 segundos, los dos que deberían de pasar por el chequeo. Tanto pocas cosas hoy del Pulpa Machado como mi gran hermano, el Tostado con Jorge Romero, los dos están autorizados a hacer el segundo tramo. Voy a usted brevemente, Manolo, no sé si tiene alguna otra información más para redondear, si no nos aprontamos para lo que va a ser esta segunda etapa.
haciendo ejercicio de calentamiento a los distintos pingos. Usted, cualquier cosa, Leo, me dice, si ya está en la otra unidad. No está todavía, queda usted la largada. Entonces nos vamos nosotros con la largada. Ahí están haciendo ejercicio de calentamiento, hay que ver, pico toda la tropilla, están en una forma exuberante. Los caballos realmente espectaculares, qué segunda etapa vamos a tener. Y sin lógica, por lógica digo, la favorita se ve en muy buena forma, la llevo los Nico Valle. Hay que bajarla esta mañana y en una ruta que para mí es totalmente adecuada para ella. Muy bien, muy bien. Estamos atentos a usted que nos dé el top. Desde ahí, desde el móvil 1, estamos atentos a usted, Manolo, para que haga la largada mientras aguardamos que el contacto con la unidad móvil número 2. Sí, Gualberto. Bien, ya les informamos que mi gran hermano con Jorge Romero va a ser de la partida, ya pasó el rechequeo, obviamente está observado, el caballo estaba consentido en la lesión vieja, ahí algún problemita, como lo decía él, y ya está montado, ya están para alargar, bueno, realmente una segunda etapa de alquilar balcón, está el Toto Siqueira, está Espinita, Joaquín Erasum, está Denise Sosa, con este comentado, un caballo que a mí en particular me encanta. Una barbaridad, pero bueno, muy bien está el representante local y así uno a uno está Fernando Barrio con el de Sergio Machado, está esta chica Pilar Sarabia con Capataz, mire este otro caballo de Jorge Garea, está Constanza Castelbajal, bueno, hay varios nenes para esta copa, Manolo, realmente, y bueno, nos vamos a preparar a vivir una segunda etapa muy intensa. Como usted dijo, Jorge Garea con las dos cartas al firme, bueno. Bueno, ojo al gol, experimentado, zorro viejo, Jorge Gadea, con un gran entrenador, con dos excelentes amazonas, y corre con las dos cartas, esta mañana, tanto con cooperador, como con el Soy Capataz, están los dos en muy buena forma, la tropilla que está picando en el punto de partida, bajo un marco de público central, es un tubo humano, realmente han volado de esta avenida, se va a alargar la segunda etapa, cielo totalmente gris mañana, que por momentos parecía que levantó un poquito la temperatura, ahora parece que el solcito se perdió totalmente. Se largó, se puso en marcha, se fue el Toto, se fue la experiencia, se fue la historia del raidismo, se fue la historia de este bien, esta médica que dijo el tornillo, el Toto Siqueira, casquito blanco, la casaca amarela, la casaca papa y con la diamela blanca de disparo uruguayo, el Toto Siqueira salió en punta en forma impecable el caballo y el Toto mirando lejos con este que dijo, es el que está primero y salió punta. Se viene toda la tropilla, el resto largaron, ya están en carrera, estamos dejando Aceguá, mirando el horizonte para buscar las serranías de las sierras de Aceguá, realmente espectacular el marco de público que está presenciando esta copa, amigos oyentes, usted no se mueva, prepare todo lo que tenga en su entorno y quédese al lado del receptor, quédese al lado de la 850, que el equipo de Uruguay del Caballo le va a contar palmo a palmo, paso a paso, metro a metro, lo que va a ocurrir con estos caballos que punan por quedarse con la Copa de Oro del Día de las Américas. Mírenlo, ¿qué es esto? Pico, qué imagen para la vista, que sin duda llena totalmente el ojo, nos estremece, nos pone la piel de gallina, nos va a servir la sangre y el corazón latir a más de mil, porque es el deporte auténticamente nuestra, estas estribaciones, esta sierra, tribuna permanente a ambos lados de vehículo, es el deporte nuestro, es aquí, casi que orillando y por momentos pasamos por algunos metritos para la hermana República Federativa de Brasil, es nuestro deporte, carajo, a pata de caballo. Y les cuento que ya le sacó 300 metros la tordilla serena a comentado, a gran hermano, a pocas cosas hoy, a la espinita, a cooperador, a toda esa turma que habían largado junto, bueno, la aceleró en ese tramo de salida de Aceguá y le sacó no menos de 300 metros, pero tienen las patas prendidos al Toto Siqueira, son los dos que están abriendo la marcha, barbaridad, es como para masticar jabón si desafían
a cara descubierta estas estribaciones de subir y bajar. Hay que regular muchísimo rumbo al retorno para venir con energía después, calcular, medir, sacar las cuentas para definir en esta subida permanente que es el último tramo ya de cara a Ceguá. Veremos qué es lo que pasa, algunos no quisieron entrar, pero hay varios nenes para el mismo trompo y acá alguno va a echar mano a la calculadora en más de una ocasión debido a estos imponderables, a estas estribaciones de las sierras de Aceguá. Bien, atento, Top, en este preciso momento, atento que en este preciso momento largó el número 50, se va a recorrer la segunda etapa tras Foguera. Allí está con Antonio Borba las riendas, la gente que defiende la sociedad criolla, la tropilla de Aceguá. Y también largó, atento, atento, que ya está en la segunda etapa. Largó también la presencia del número 6, Capataz del Saído de Luis Gómez con Pilar Sarabia, la que defiende la sociedad criolla, los 33, ya se fueron a corre la segunda etapa. Atento, atento, que también ya está en lo que significa la presencia, decíamos también, está también la presencia del número 2, allí está Poca Ropa, el tostado, con la monta de César Domínguez, que defiende los Tauras de Vitadero, y también está también la presencia del número 25, atento, Estrella del Este, con la monta de Hamilton Rosas, la gente que defiende la ciudad criolla, la tropilla de Aceguá, y en este preciso momento también, ya se hizo la segunda etapa, atento que está la presencia de Don Chaplin, está el de Anderson David, la gente que representa a lo que significa la sociedad criolla, la tropilla de Aceguá, se fueron a recorrer la segunda etapa, atento Vergara, que ya está también la presencia de Pequeño Gigante con Andrea Faguaba, las casacas blancas con vivos negros del Club Uruguay de Vergara, se fueron a recorrer la segunda etapa de la Copa de Oro de la tropilla de Aceguá. La mesa está servida, Lalo, esta mañana. Y estamos en la segunda etapa, estamos en este segundo escenario de la Copa de Plata de la tropilla de Aceguá. Muy bien, nos vamos entonces a convocar a la otra unidad móvil, la unidad móvil número 1, Lalo. Y la punta es Tordillo, se juntaron los donos nuevamente, atento. Se acortaron las diferencias y se vienen también los de atrás, pero buscaron la banquina izquierda de este camino internacional. Vino esta Serena, una tordilla que regala realmente una clase, un estilo tremendo. Y qué bien que viene, se lo puso a las patas, que mijo, el tordillo, el Toto Siqueira, Nelson Ariel Siqueira, que viene, sin duda un hombre experiente, pero que no puede evadir lo que también la emoción lo embarga, porque allí está en la punta de la competencia, protagonista en una prueba que él lleva mucho en el corazón, porque ha sido parte de su vida, ha sido parte de su deporte, sin duda. Ahí están los dos, vino, que mijo, la punta de la Copa de Oro, Estorrilla en esta mañana. Se despertaron, Manolo, se despertaron los de atrás, se dieron cuenta que los de adelante habían salido con mucha fogosidad y están descontando, no se puede dar mucha distancia, después se calculará, se medirá, hay mucho tiempo para sacar conclusiones, pero qué andar tiene este caballo del Toto Siqueira, un galope pausado por abajo, tranquilo, come terreno, y la tordilla cómoda viene en ese galope. Veremos qué es lo que pasa con los de atrás, que allá vienen bajo el polvo que increíblemente se comienza a levantar por los vehículos, viene el resto de la tropilla. No por mucho madrugar, me afilio totalmente al dicho suyo, se amanece más temprano, no sé, pero será el momento de venir tan fuerte, será el momento ya de mostrar lo que se tiene y de tratar de buscar definir la carrera, Pico. Y yo creo que falta mucho, Manolo, y de ir y subir y bajar y subir y bajar hasta el retorno y a la vuelta igual, por eso le decía, hay que pensar muy bien la carrera, hay que medir mucho las cabalgaduras, las energías, porque van a tener imponderables hasta bajo el cartel de llegada. La trepada final es impresionante. Se necesita mucha fuerza de los equinos, mucha presencia, mucho entrenamiento y mucha preparación de jinete para traerlos abajo del cartel de llegada. O sea, hay mucha tela por cortar y muchos imponderables del camino esperándolo a cada uno de ellos. Porque estos dos, si se quieren, son dos colados, como hay siempre en un gran evento, y esta fiesta no podía estar ajena. Pero vienen los dos con una presencia tremenda. Y yo creo que los de atrás, que a lo mejor pensaban que andar en un 27 y algo y después
cuando vuelvan, sin poner toda la carne en el asador, ya la pusieron antes de tiempo. Y no tenga duda, y mire, allí atrás viene la espinita, ya descontaron, el comentado que viene de cabeza bien allá arriba, un caballo fogueado, digamos así, después con el fondo de la Independencia Nacional, cualquiera los dos. Si lo asimilaron bien, tienen un fondo espectacular. Más atrás, Fernando Barrio, con el caballo de Sergio Machado, es lo que pude ver. Y después, los demás compañeros de carrera, en ese puesto secundario, que vienen allí muy cerquita de la punta. Estoy tratando de identificar quién es el otro. Y tendría que ser el caballo, el caballo que defiende a la Asociación Rural de Zapicán, el cooperador. Era el de los tizones de Ancina. Y también gran hermano un poquito más atrás, que estaba con ese rechequeo que tuvo en campo en el tradición, un caballo que hace un par de temporadas hizo excelentes carreras, pero la culminó mal porque tuvo una lesión bastante importante que le dejó un tiempo sin correr allá en la última competencia de hace dos temporadas en Fraile Muerto, donde fue gran protagonista y cayó ahí en los primeros lugares cuando Manolo, el Limón en esos partidos. Sí, el otro era que yo lo buscaba intensamente, Constanza Carvajal, el caballo de Jorge Gadea, operador. Exactamente, que vienen ahí también entonces. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, en mi concepto, creo que ya muy desde el vamos está corriendo la carrera en una ruta que hay que ser medido hasta dentro de las calles mismo, hasta dentro de la avenida de Ancina. Hasta no pasar esta cica, hasta no pasar el cartel de llegada, no tenés nada. Fue un comentario de Gualberto Pico Silva. Está atento, que de atrás hacia adelante nos vamos a recorrer toda la tropilla en esta segunda etapa, sobre 30 kilómetros de la página 50 de la Copa de Oro, de la tropilla de Aceguá. Gran acontecimiento, gran clásico, sin duda que usted lo vive a través de Uruguay del Caballo, a través de la 850 M Radio Carve. Atento, que de atrás hacia adelante venimos encontrando allí la presencia del número 51, allí está el doble Lefeo Soy, allí está el Zaino de Malva Furtado, el de Hugo Furtado, el que defiende la sociedad, el Club Social La Paloma, que ya siente muchísimo lo que tiene que ver en esta segunda etapa. Allí lo buscan por toditos lados, dejamos la posición de él y ya nos vamos adelantando. Atento, que encontramos más casaca, atento, que está el número 6, más adelante, atento, que aparece la criolla de los 33, el Zaino Capataz, atento, el de Luis Gómez, en la más de mediata persona. Seguidor, se adelantan las unidades móviles en esta ruta angosta, de esta ruta angosta que va a ser escenario en esta segunda etapa, con un piso espectacular. Allá está la casaca de la criolla, los 33, allí está, deseamos Pilar Sarabia con el Zaino Capataz, el de Luis Gómez, atento, que es el que está más de inmediato perseguidor, y miramos las unidades móviles y allá adelante aparece el grueso de lo que tiene que ver la caravana y es lo que tiene que de los protagonistas. Atento, que unos cuerpos adelante, atento, que unos cuerpos adelante aparece también, allí aparece la casaca de los tizones de Ancina, atento, que aparece justamente allí el tostado, mi gran hermano, con Jorge Romero en la monta, que defiende de los tizones de Ancina. Allí está la roja con diagonal blanca, la casaca coqueta de los tizones de Ancina, se descuelgan en la pendiente en el bajo, y allá en lo que tiene que ver la cresta del cerro, aparece la punta de la carrera, allí donde están los protagonistas, a donde están los que salieron decididamente a gastar los rivales, a gastar la tropilla y mucho más lo que tiene que ver esta topografía del terreno, que si bien tiene muchísimas trepadas y bajadas, así está la tropilla, pero reitero, a unos 250 metros están los más inmediatos perseguidores, el tostado gran hermano con Jorge Romero, el que representa a los tizones de Ancina, cuerpo detrás, Pilar Sarabia bien sentado a la choqueta de la sociedad criolla, los 33 con el Zaino de Luis Gómez, Capatá, son los dos más de inmediato perseguidor, los que persiguen la punta de la carrera, Lalo. Bueno, y sin duda, Pico, que tenemos que agradecer, porque a cada punto que vamos siempre la gente nos tiende una mano, pero sin duda que también nos atienden de una manera muy especial. Hoy, aquí en los Pagos de Aceguá, la gente allí de lo que es la base militar, allí nos atendieron de una forma realmente impecable, el encargado de la misma y todo su personal, así que
El alfa, la sociedad criolla, la tropilla de Ceguá. Ahora sí, vamos. Atento, sí, disculpe, disculpe la desprolijidad porque pegaron la vuelta, pegaron la vuelta y es a todo nada. Correr y corre la iniciativa para Espinita, se llevó las patas a pocas cosas. Hoy se prendió también allí la presencia de Cooperador, se repliega un poquito. Denise Sosa con comentado, pero Pico, venía fuerte para acá, pero salieron volando. Y es lógico, una vez que retornaran siempre entra un poco de adrenalina. Después regularán, se mirarán uno al otro, qué es lo que traen, qué es lo que viene de atrás, porque se van a cruzar con otros que vienen a buscar la punta. Y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Lo cierto es que ahora sí, a patas de caballo, rumbo a Ceguá, no queda otra. El que se queda, la puede quedar. Perdió 100 metros ya la tordilla serena, como le había dicho Pico en el comentario, y creo que el Meco va a perder más, porque salieron moviendo y moviendo y pulso de Espinita, se llevó la pata a lo que es poca cosa soy, a las patas de poca cosa soy, está allí la presencia del caballo, el Cooperador, y se repliega, me dice Sosa, están los cuatro, mire cómo se tiran sobre las cruces, pero parece que aquí, que se terminan allí en 500 metros, ay mi Dios, cuánta locura, tranquilidad, sangre calientemente fría, por favor. Es la locura en busca del final y estamos a cuánto, a 14 kilómetros todavía. Deme una referencia, Lalo. Es Aras Tornado, centro de entrenamiento para Raíz de Endurance, toma prevencionado para descanso y recuperación de lesiones. 15 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo. De pasar por el cuadrado, estudio creativo de impresiones, acercate y contanos tu vida, ¿qué te lo hacemos posible? De 29 minutos 50 segundos para un promedio. Es del pesiguero, balance de camiones, insumos agropecuarios, servicios de maquinaria y asesoramiento agronómico. De 30 kilómetros 167 metros para quienes están de punta. Como Agroservicios Caraguatá, que anuncia su próxima feria el lunes 14 de octubre, local Caraguatá, ruta 6 y 26, 560 vacunos, 150 lanares. Los números siguen siendo grandes, Pico. ¡Ay, mi Dios! Bueno, ahora hay una tranquilidad. El que más le cuesta es comentado al tordillo de Nice Sosa, que un caballo es el de los más grandes. Pero mire, mire cómo va ese Cooperador, el tostado, que parece que se le escapa entre las piernas a Contanza Castaño de Bay. ¡Mire, mire el poca cosa soy! ¿Qué? De poca cosa soy. Hoy pasa a ser mucha cosa. El otro es Fernando Barrios corriéndole con la fe barba y la Espinita que se mueve como pez en el agua. Se tranquilizó un poquito la cosa. Va a ser fundamental, Gerardo, de ahí atrás, porque vimos pasar bien a más de uno. La tordilla, la número 30, que se metía un poco en la cáscara, lo que era la presencia de Serena. Pero después de atrás venía el Toto, venía Jorge Romero con mi gran hermano, venía también Pilar Sarabia con el capataz. Bueno, bueno, porque aquí de a poquito se comienza a disgregar el grupo. A impulso lo que hace esta chiquitita y de gran corazón como la Espinita. Entró a meter en la cáscara el comentado, el caballo del Cacho Sosa, fueron, echaron mano a la manga, Denise recurrió a los acompañantes, miramos hacia adelante y allí está la Yoqueta Argentina al servicio de la Asociación Rural de Zapical, María Costanza Castelbajat, que está prendida en el grupo de avanzada, más atrás, más adelante, un cuerpo de caballo, está Fernando Barrio, y un poquito más adelante, Joaquín Erasun, que es el que maneja la punta de la carrera. Van perdiendo unidades la punta, y esto, como le decía, le va pasando factura de a uno, está subidas y bajadas, veremos qué es lo que queda, entre tres casaquillas de la misma zona, dos de los Nico Valle y una de Zapicán, se abre la marcha, van tirando del asa de un lado y del otro de la Copa del Día de las Américas, de la Copa de la Tropilla. No por mucho madrugada se amanece más temprano, pero se define en las tierras de La Valleja, dos del mismo pago, dos de los Nico Valle de la Catedral, Rubén Alvarilla y Concordia, y la Azul Celeste de las tierras de los campeones nacionales. Y créame que estos competidores durmieron la carrera durante todo toda la mañana, no aparecieron en la punta casi nunca, recién ahora tomaron la rienda, veremos qué es lo que pasa, por aquí va la cosa, por aquí estaba la cosa en el día de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, por aquí estaba la cosa prácticamente, y así se va definiendo, falta todavía, pero vienen firmes los que vienen manejando los hilos de la carrera. 12 y 3 de noviembre se viene la 11ª edición de Raíz Ciudad de Sarandía. Sí, sobre 58 kilómetros, organiza Club Bohemios. Premio al primero 75.000, al segundo 7.000, al tercero 3.000. Inscripción de 3.000 y juego obligado de 2.000. Importante pruebas cortas en la Villa Hípica, sábado y domingo. Destacando la cuarta edición del Miguel Rodríguez Abuelo. Sobre 7.500
metros con un premio de 85.000 pesos. Información general, Leonardo Alpuy, 099-306-367. Cruzamos a Pequeño Gigante, el tornillo de Sergio Ortiz con Andrés Faguaba, la gente del Uruguay de Vergara, que va en muy buena forma, lejos, pero en muy buena forma, buscando el punto de retorno de esta competencia. Urupagos, red de servicios. Urupagos es una empresa de servicios de cobranza, corresponsalía financiera y afines, focalizada en el interior y con presencia en todo el territorio nacional. Cuenta con más de 140 agencias, donde podés pagar tus facturas, recargar tu celular y hacer retiro de efectivo. Urupago, corresponsal oficial del Banco de la República Oriental del Uruguay. Búscanos en www.urupago.com.uy. Dos más hacia el retorno, elegido el Zaino con Jorgito Pergorría, Coquito Pergorría del Democrático de Cerro Chato, y junto a ella va también ahí la presencia de Don Chaplin, el Zaino, el de Martín Muñoz con Gabriel Dávila, la gente de Río Branco que defiende el Club Deportivo Militar Olimar Artigas. Acá hacia el retorno, guapeando, va reprobado y gateado con el Lulo Paraiba, la gente del Nacional de Sarandí de Chí, también guapeando y gateado, ahí va en buena forma. Y aquí viene Simona Furtado, el trotecito nomás, en el número 51 con el doble feo, la gente de San Gregorio que defiende al Club Social La Paloma, metiéndose en la caja de allá de la Península Dorada, de las playas del Río Negro en San Gregorio, defendiendo al Club Social La Paloma en busca del retorno, pero sintiendo bastante el esfuerzo. Y uno haciendo un análisis de lo que viene observando y de lo que se estaban preparando para la Copa, analizaba el enfrentamiento de Independencia Nacional entre dos de los que estaban presentes esta mañana, Anita y comentado. Gran carrera que habían hecho los dos, siendo grandes protagonistas, allí hasta la entrada, Clara comentado, y la espinita hasta el final que perdió corriendo para Noche de Cojo. Pero es fundamental siempre observar. Bien, atento que estamos en la posición del tornillo comentado, el de Cacho Sosa con Anlini Sosa, el que representa la tropilla de Aceguá, que lo detuvieron. Ahora viene en lo que la Fructosa por Boca, y atento Manolo, y atento Sociedad Criolla, los 33 que apareció el de Luis Gómez Capatá, con Pilar Sarabia, la casaca de la Sociedad Criolla, los 33, qué postura para la choqueta, qué postura, una postal para la foto, el caballo come con la cola lejos del cuerpo. Ahí está Pilar Sarabia, que es la más inmediata perseguidor, perdió unidad de este grupo, porque no lo veo al gran hermano, el caballo de Jorge Romero, el que defiende los tizones de Alcina. Y atento que ahora sí, ahora viene Pilar Sarabia, que es la más inmediata perseguidor del espejo de visor. Correcto, Leo, de atrás hacia adelante, cuando atento estamos con la posición del más inmediato perseguidor, reiteramos que es el Zaino Capatá, el de Luis Gómez con Pilar Sarabia, la choqueta de la Sociedad Criolla, los 33, y atento que nuevamente lo trajeron de atrás hacia adelante al tornillo comentado de Cacho Sosa con Aline Sosa, el que representa los colores de la tropilla de Aceguá, esa coqueta casaca nueva de la tropilla de Aceguá. Vino nuevamente el comentado y se trajo a la pata el gran hermano con Jorge Romero, el que representa a los tizones de Alcina. Ahora son tres los que escoltan los punteros, los más de inmediato perseguidor. Trepamos y bajamos constantemente lo que tiene que ver este camino angosto con un piso espectacular. Así están los que persiguen, los más de inmediato perseguidor, pero no le quepa ninguna duda que en la definición Copa de Oro está allá adelante, entre las tierras de los campeones nacional, como es el caballo de Jorge Gadea con María Contanz Bajala, que representa la Asociación Rural de Zapican, la espinita de con Joaquín Erazo, la del Concordia, y también lo que significa el Pocas Cosas Hoy del Pulpa Machado con Fernando Barrio, el que representa al Club Doctor Rubén Alvariza. Está ya la definición de la Copa, porque los más de inmediato perseguidor ya controlan lo que va a ser con arribar en lo que tiene que ver la Copa de Oro. Muy bien, ahora sí nos vamos a la otra unidad móvil número uno. Lo escuchamos, Manuel, vamos a usted. Ah,
atento, atento, que perdió otra unidad porque quedó poca cosa hoy, que mostraba una exuberancia tremenda, pero le costó trepar y allí coronar mismo el repecho y se quedó. Ya perdió 150, 180, 200 metros y lo trae con la guampa en la baliza al cooperador, este tostado de Jorge Añegadía con María Costal, sacaste y baja a la espinita que se debate, que la yegua se hace, que la ruta es para ella, que la aprovecha en cada codo, un lado y un otro, que la aprovecha trepar, que marcha firme, es un cuento de ventaja para la colorada de los Nico Valle, la de Concordia con Joaquín Adazur, ahí está, mire, la busca nuevamente el Guri en la curva, la llegó a testerea, pero sin duda no tiene más medio que eso, el caballo que también testereó, la orejó, son dos cuerpos de ventaja a favor del Guri, es entre el Concordia y la ciudad rural de Zapicán, dos cuerpos a favor de la espinita. Y a uno le fue pasando factura, se quedó el comentado, se quedó el poca cosa hoy, ahora quedan mano a mano, el botín. El chiquito de los Nico Valle trabaja la carrera con su guapa espinita. La yegua corre testereando, trepa testereando. Es una guapa de verdad. Y allí Costanza Castelbajal, que no le pierde pisada. Tiene el hocico y caballo en el anca de la yegua. Trepan y trepa. Se vienen los momentos clave. Se viene la definición de la Copa de Oro de Aceguá, amigos oyentes. Usted prepárese, agárrese de la silla y póngase atento, que nosotros vamos a tratar de iluminarlo para contarle lo más exacto posible en estas estribaciones, en estas sierras de Aceguá, allá arriba, bien arriba, ¿quién va a ser el ganador de la Copa? ¿Será los Nico Valle? ¿Será Zapicán? ¿Será el Concordia? ¿Será la asociación? No lo sabemos, en un ratito se lo vamos a contar. ¡Ay! Se viene otra subida más grande todavía. Un repecho, curva mediante a la izquierda, y un repecho que parece que le va a golpear la puerta a San Pedro, pero el gurí un poco la inconsciencia, habló un par de veces con su padre, sacaron la camioneta para adelante, los afuera azul, y la pone y la yegua se entrega toda, son dos cuerpos de ventaja con Panza Castellanova, que va como un témpano que no mira para ningún lado, que no conversa con nadie, que atiende al tostado, dos cuerpos a favor de la yegua, trepamos este repecho rumbo al cielo. Se paró en los estribos el gurí, se tiró sobre las cruces, la yegua no va más porque no tiene más medio, pero tiene tanta temperamento, tanta guapesa, tanta garra, que prevalece siempre en los cuerpos, el tostado parece como que le quedara un cambio más pico, no sé, irá a ser Jorge Gabriel, todo tu grupo, Costanza Catain de Bajan, esta Argentina que es una jineta espectacular, que viene ahí mirando, mirando y para adelante que anda a casa, y el tostado que responde, pero vienen, vienen los picos estos grandes, que sin duda es van a entrar, van las distintas cabalgaduras, la yegua que responde los cuerpos, el caballo que trae más presencia, pero cuánta guapesa, nobleza para la espirita que quiere clavar y clavar en gran forma. No sé si traerá más presencia, lo cierto es que la yegua lo trae enganchado del ojo y el chico no mira para atrás, viene parado en los estribos, agarrada en las riendas, trabajando la manguera a sus acompañantes, un cuerpo de ventaja y así en la constante rumbo a Aceguá, cada vez más cerca, cada vez más cerca, flamear la bandera cuadro, la ilusión para un jovencísimo poder abrazar esta histórica prueba en su 50 edición, la ilusión para una yoqueta extranjera poder hacerse grande en Uruguay, dentro del hipismo mismo, dentro del rey mismo, cuna de los uruguayos. Sin duda que el oro, por más que el sol, no salió para darle también ese gran brillo natural, brilla y brilla. Así son los grandes acontecimientos. Y es que por más que estamos lejos todavía, se define a pata de caballo. Entre vos, qué carrera, por Dios. Perdón, compañero, que se está definiendo la carrera acá en la punta. Perdón, perdón, que se viene muy cerca el final. Ay, mi Dios, por favor, tranquilidad a la caravana, porque yo creo que aquí no nos escapamos de algún camionetazo. Atento, que la yegua le puso, para que sí, la marcha, y salió con una explosión bárbara el caballo, como le costó, vio como que no tiene la misma electricidad, vio que la manito derecha la golpeó un poco más pico, la yegua, ya no son dos, ya son tres, ya son cuatro cuerpos, vino la manguera de los acompañantes de Costanza Castellanova, atento, atento, sí, la yegua.
yeguita que se hace larga, que se hace grande, porque chiquita se aprovecha toda. Se sacó allí cuando los tres cuerpos la cambió por la derecha, se armó nuevamente el tostado con Constanza Castel de Bajar. No tiene la misma explosión, la misma electricidad, pero viene guapeando y es un pico a pico, por Dios se define. Y es una pena que no podemos llegar hasta los caballos, porque hay gente que lamentablemente no está en la carrera y están molestando, quieren estar y no pueden estar, no deberían estar. Y nosotros queremos contarle, amigos oyentes, qué es lo que puede suceder, presagiar qué es lo que va a suceder más adelante. Pero al no poder ver los caballos de cerca, no le podemos decir cuál de los dos viene mejor. Lo cierto es que la yegua de Zapecán trabaja al railejo, lo trabaja con mucha grandeza, es una pequeña gigante y trae el caballo Zapecán prendido en las patas. Veremos quién tiene más fuerza para trepar y para definir. Fuerzas parejas parecen. La yoqueta no quiere perder de vista al chico con la casaquilla verde, con rombos blancos del Concordia de los Nico Valle. Entramos a trepar a Ceguá, al alcance de la mano, la copa para un lado y para otro. Dos vecinos que tiran de un misma, de una misma causa, de un mismo objetivo. La copa de Ceguá para uno de los dos lugares. Bueno, bueno, giramos a la derecha aquí en esta curva. Para allá se va toda la gente. Por mire, mire, el otro lado. Mire, 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 vino la puñalada de la gente. Está picante, ya cható. Sí, 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 lo vivo. Nadó, nadó, la llegó a los Nico Valle. Nadó, nadó y Constanza Castilla. Y Jorge Gadia también lo persiguió. Lo puso por el centro a este caballo que viene con elegancia bárbara. Que hace un rato como que nadó un poquito también. Pero viene, viene el cooperador y María Constanza Castilla Bajada. Buscó ahora, sacó un cuerpo a favor. Nadó, la llegó. Pero guapea, es chiquita, pero es grande de corazón, largo trote, largo trote la de Nico Valle. Los dos vienen heridos, mira el caballo, cuida para atrás, los dos le entraron los repechos y era obvio, era evidente, no podían aguantar corriendo. Ceguá todavía está allí, parece cerquita, pero está lejos, es una subida al cielo, toman aire, levanta galope la yeguita de vuelta, Manolo, van a manejar la sapiencia cada uno encima un caballo y los equipos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que falta mucho todavía! Y le entra el puazo. ¡A los dos le entró el puazo! Porque sacó cinco cuerpos el tostado y no se puede armar. No puede tomar el aire. Ahora sí estamos en la altura del repecho. ¡Ay, ay, ay! Y la yegua también, Pico, que ya no tiene la elasticidad, que ya entrega la carrera cada vez más. Por más que la tiene a cuatro cuerpos el tostado de Zapecán. Pero le cuesta la de Nico Valle. Nunca pensé que la iba a ver así a esta yeguita que largó el trote. ¡Oh, Pico! Son pingos, son seres vivientes. Pero entregó todo, la Nico Valle ya pierde 20 metros. ¿Se acuerda lo que les dije hace rato? Que por grandes que fueran, había que medir muy bien la carrera porque esto es imponderable. Estos toboganes le iban a pasar factura a cualquiera y así sucedió. Se olvidaron un poco hace rato que vienen con el acelerador contra el piso, pero se olvidaron que había que guardar algo para trepar aquello que todavía se le va a hacer muy difícil. Se va el caballo Zapecán al galopito nomás la yoqueta Argentina lo lleva, pero Joaquín no se entrega. Es guapa esta yegua de verdad. Veremos qué es lo que sucede metros más adelante. Se rehizo la yegua bajo el agua. Ya le acortó esos 40, 50 metros. El caballo que viene nadando, pero lo quieren armar. Bueno, ay mi Dios, son los que se sufren. Son los que se no se pican en chana. El caballo tiene la punta, pero no la seguridad de la carrera. No la seguridad del triunfo. Son 20 metros a favor del caballo de Zapecán, el de Jorge Daniel Gadea. La yegua que no saca explosión. Que alegró un poco la cabeza, viene pestañando Joaquín Erazo, que se debate, la yegua guapa, tiene 20 metros a favor del caballo, la caravana que se enloquece, por favor, vamos a entrar en los últimos 2000 y algo metros, le cuesta el caballo el Zapecán, tiene la prevalencia la carrera, no la seguridad, y se debate la chiquita, que da todo a lo grande, la yegua de los Nico Valle. Lo va a tomar de nuevo esta yegua y pidió. No le sobra nada a ninguno de los dos de sufrimiento. Es guapesa, es nobleza. Sí, Parraí, sí, deporte nuestro. ¿Cómo tenía que ser un acontecimiento? Defendiéndose a pata de caballo con todo el estudio, con toda la especulación, exponiendo todo. Poniendo todo, lo empareja la yegua. ¡Ay, mi Dios! No le sobra nada. Zapecán, Zapecán.
Capitán, están los dos en la misma línea. Cooperador por el centro, se van a tirar en la bajada. Después el repecho que ya nos va a meter, como quien dice, en la avenida principal de Aceguá. Allí el punto final, nos vamos a abrir nosotros a la derecha. Están los dos, pico a pico, se agrandó la yegua. Nada un poquito el caballo. Bueno, bueno, aquí vino el desvío. Lógico que aún no estamos en los 500 metros, pero esta punta de lanza aquí, el camino internacional. Y lo que... Mire, mire la yegua. Lo vi, no se me ponga nervioso. Que el caballo, le dije que nadó. Y la yegua se agrandó. Y no saca mucha marcha, pero sacó los cuerpos. ¡Bravo, Guri! Ahí vino Constanza Castelbajá, que se debate. Que es talón y talón, que lo peina con la justa. Se entregó el caballo. Se agrandó la yegua, sacó 20 metros. ¡Qué increíble! La yegua penando trepó el último repecho antes de la curva. Chico la aguantó, la refrigeraron y se agrandó. Una yegua grande de verdad. Miró Joaquín para atrás. Constanza, que se queda. ¡Ay, que se queda! Se descompaginó el caballo Zapicana. Ahora sí, se va Joaquín. ¡Se va! ¡Y de la Catedral del Hipismo! ¡De los Nico Valle, de tanta historia! ¡Este gurí joven, bajo la atenta mirada y la supervisación de su padre, que es un mesurado, que es un hombre frío, que es un temperamento muy especial! ¡Últimos 500 metros, sí! ¡Últimos 500 metros! ¡Entra, entra ahí! ¡Espirita! ¡Ahí Joaquín Erazul! ¡Joaquín Erazul, Espirita! ¡El calopito lento, no pidiendo más de lo que la yegua le puede dar! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Y los Nico Valle! ¡Florida la Valleja! ¡Ruta 7! ¡Sí! ¡La verde del Concordia! ¡Bravo, Gurí! ¡Bajo la encarabía de la gente! ¡El aplauso! ¡Sí! ¡Sacuda esas palmas al enrojecer! ¡Porque esto es un gran acontecimiento! ¡Esto es la copa! ¡Es el oro del Día de las Américas! ¡Es el oro de la tropilla! ¡Es el oro de Aceguá! ¡De esta tierra entre los chicholos, los garotos, la rapadura! ¡Esta tierra que vino un gurí, la sabia nueva, la sabia joven! ¡Sí, Espirita! ¡Esta chiquita que se agrandó cuando tuvo que hacerlo! ¡Y es el final! ¡Es la Espirita! ¡Bajo, bajo, Diego Viejo! ¡Gurí Joaquín! ¡Concordia los Nico Valle! ¡Disfrútenlo! ¡Es la yegua del momento! ¡Porque estos que se sufren se disfrutan de una manera muy especial! ¡Porque estos que sin duda por momentos se mastica hasta rabia! ¡Porque esa pata de caballo, sí! ¡Sí, Espirita! ¡Sí, el oro se va! ¡Se va para los Nico Valle, que han tenido tantos y tantos otros acontecimientos, como fue como el Iracundo, y otros tantos, y otros tantos! ¡Otro hecho, otra copa para los Nico Valle! ¡Espirita, Joaquín Erazo, Diego, Cruz Concordia, todo! Espectacular, merecido, sudado, digamos así, sufrido, la recuperación de este binomio chiquitito, que cuando estaban tocando los chicos con el suelo, esta Espinita, el chico la levantó y la rienda y me le dijo, no me dejes tirado, vamos a ir hasta el final como sea. Y la yegua se levantó, se agrandó, abrazó la copa, y los Nico Valle y el Concordia juntos festejan.
Amigos, hasta aquí llega nuestra propuesta que va a estar todos los jueves por AMAB a partir de las 22 horas. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima semana con la 37ª edición del Ciudad de José Pedro Varela. Buen descanso y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.